Hola, buenas noches. Hola, creo que somos los primeros, ¿verdad? Sí, good evening. Ah, good evening. Good evening, good evening. Yeah, Steven, Miranda, you are the first ones. Okay, welcome. Nice to see you one more time. So vienen así como bien relucientes del fin de semana. Una de dos, o han descansado o no descansaron. Okay, Todavía welcome. confío en la energía. Todavía dice. Sí, por eso. Okay. Bien, falta todavía que vengan un parcito porque vemos like 20 y somos casi 30, okay. So, vamos a esperar. Sorry. So, we are going to wait for the rest, okay, mientras van ingresando, vamos por favor encendiendo nuestra cámara para poder dar inicio a nuestra sesión. Ya sabemos que iniciamos una nueva semana. Esto se mencionó desde el primer día, correcto, que usted tiene que trabajar en los ejercicios de la plataforma. Prácticamente en la semana pasada habían como un par de almitas por ahí pendientes, mandaron la lista, ¿verdad? De los que estaban pendientes de entregar o finalizar la plataforma, la sección 1 y 2, right? Espero que haya logrado el fin de semana ponerse al día, si usted era una de esas personas que le faltaba un pelito, un pedacito, un algo, right? So, this is a new week, okay? Nueva semana que inicia de lunes a jueves. Okay, so from Monday to Thursday, okay. ¿Qué sección vamos a trabajar? ¿Quién recuerda? No sabemos. The section 3 and me parece que la 4 también. Perfect, Que yeah, la 6. Rolando, section number 3. En section number 4, okay? There you go, sección 3 y 4. Usted tiene que trabajar, organícese, vea cuánto tiempo se demora en cada sección, en cada una de las unidades y empiece, okay? Recuerde que esto es semanal. No espere hasta mañana, no espere hasta el otro mes para usted decir que va a empezar. No. Ok, usted tiene que trabajar a partir de ahora la sección 3 y la sección 4 para que de acá al día jueves, ¿verdad? Puedan revisarle, puedan verificar y validar sus notas. Ok, so, as I told you, so eso espero, ¿verdad? Que todos estén al día. No sé si habrá alguien de los que estaban ahí pendientes que todavía tenga alguna dificultad o ya se logró actualizar. Ok, so I'm assuming that. Yeah, right. So estamos asumiendo que sí, ¿verdad? Que ya se pusieron al día. So, gracias por la cámara. Para los que ya tienen su cámara, los que todavía no tienen cámara, vamos activando, por favor. Varios faltan todavía. Igual, creo que faltan un parcito que ingresen. Recuerde que somos casi 30. Quiero ver cómo vamos con el nombre completo, según Dewey. Sí, creo que está muy bien. Bien, so let's start. Okay, we are going to start the class with a new question. Let's see, Adriana Beatriz, if I ask you the question, what day it's today? So how you will answer? What day it's today? It's Monday.
Perfect, okay. What day is today? Usted puede decir, today it's a Monday, right? Lo estoy anotando aquí en el chat por si usted desea tomar nota, okay. Todos los días le vamos a preguntar a alguien, hey, fulanito, sutanito, perdón, what day is today, right? What day is today? Y la persona va a contestar, oh, today it's Monday, today is Tuesday, today is Wednesday, today is Thursday. Friday, Saturday and Sunday, no, porque no venimos, right? No va a haber alguien a quien preguntarle. Okay, now, let's see. Vamos a ver. Ángel Leonardo, si ahora yo le hago la pregunta a usted, what is today date? ¿Cómo sería la respuesta? En singular que no. Sí, en singular es que se tiene que contestar, ¿verdad? This is the question. What is a today date? Ahí les estoy poniendo en el chat por si alguien desea tomar nota, poder anotar. Ahí está en el chat. Ok. So, what is a today date? ¿Cómo sería la respuesta, Ángel? Monday 5. Ok, very good. So, aquí le está 5, ya está adelantando, este, Leonardo, y es 4. Ok, so, let's see. The question is, what is a today date? Ahí le estoy preguntando qué fecha, ¿ok? No qué día, ya preguntamos what date is today. Ahí sí, qué día. Today is Monday, ¿ok? So in this question says, what is a today date? ¿Qué fecha es hoy? Así decimos en español, right? ¿Qué fecha es hoy? Ahí le dicen, ah, mira, hoy es domingo 20 de enero del año tal y tal y tal. So that's the date, okay? So let's see, Cynthia Allison. What is today's date? Cynthia Allison. Today is Monday 4. Ok. So, nice. Aquí le estoy colocando igual en el chat. Ahí está, por si igual usted desea tomar nota. Mire, cuando le preguntan, what is a today date? ¿Qué fecha es ahora? ¿Qué fecha es hoy? Oh, today it's Monday, July the 4th, 2023. Ok. So, es la fecha. Recuerde, no es lo mismo que yo le diga what date is today, hey, qué día es hoy, a que yo le diga a usted what is a today date. Ahí le estoy preguntando qué fecha, ¿ok? Y cuando le preguntamos la fecha, como en español, usted dice, mire, hoy es lunes 4 de julio, ¿verdad? 4, oh, July, ¿por qué le puse July? My goodness. Y nadie me dice nada, yo bien atrasada en el tiempo, no sé por qué dije 4 de julio, estoy pensando en la Independence, United States Independent, it's September, my goodness, September. Y yo creo que en el otro grupo puse julio y no me dijeron nada, no, no creo. September, my goodness, bueno, es lunes, comprendan, es lunes, es difícil iniciar la semana lunes, pero bueno. So, today it's Monday, September the 4th, 2023. Ese 2000, usted puede decir 2023, 2023, o usted también puede decir, usted no quiere decir 2000, usted puede decir 2023, ¿ok? Para referirse a un año, dos cifras y dos cifras, ¿ok? 2023, ¿ok? Today it's Monday, September the 4th, 2023, ¿ok? So, dos questions, right? No sé si estamos bien, estamos claros con esta indicación, con esta parte de la fecha. Yep, todo bien.
To the good. Okay, so vamos a ver. Todos los días se le va a preguntar a alguien what date's today or what's a today date, okay? Y usted tiene que saber cómo vamos a responder. So let's see. Vamos a preguntarle a Carlos Andrés. Carlos Andrés, if I say the question to you, how are you? ¿Cómo nos contesta? How are you? I'm fine. Okay, you are fine. Okay, which is good. Okay, nice. Let's see. Christian Alexander, how you feel? How you feel? I am great. Okay, perfect. I'm great. Okay, nice. Karina Elizabeth, how are you today? Today I'm sick. Oh, really? My goodness. I'm sorry. What do you have? I don't know. How do you say? Tengo gripe? That's a nice question, right? So, how do you say tengo gripe? Ajá. Nadie sabe. ¿Cómo va a ser cuando tenga gripe? Para decir que tiene gripe. I have the flu. Okay, so tengo gripe. Okay, estoy engripado. I have the flu. I have the flu. Okay. So, let's see, vamos a ver, Steven Miranda, what about you? How you feel today, Steven? Steven, how you feel? Recuerden que mencionamos varias preguntitas, right? La semana pasada, preguntas así que yo le dije, cualquiera de estas preguntas le vamos a hacer a partir del día de lunes. Usted tiene que responder, ¿ok? So, mencionamos que, por ejemplo, yo puedo decir, hey, how are you, right? ¿Cómo estás? Pero puedo decirle how you feel, how it's going, ¿ok? So, how you doing? So, different ways, ¿ok? Diferentes opciones de pregunta, pero al final lo que yo quiero preguntar es cómo está, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Ok? Igual ahí le mencioné que hay diferentes opciones de respuesta. Usted no solamente me va a decir, I'm fine, I'm fine, I'm fine. So, que no está malo. O sea, sí está bien. Pero no siempre vas a decir lo mismo, ¿verdad? Le enseñé varias opciones que usted puede utilizar. Como por ejemplo, I'm ready, I'm happy. ¿Ok? Ok, I'm amazing. ¿Ok? So, ahí están las preguntitas. Let's see, it's time for the attendance. Ajá, Steven. How you feel? El detalle es que me agarré de sorpresa, ya esperaba el how are you. Ah, ok, pero acuérdense que son sinónimos, ok, todas estas palabras son sinónimas. Ok, sí, yo estaba, si me pregunta, I am good, I am... Y no le preguntaron de usted y no quedé alguien más. Okay, okay, Emmanuel, I'm sorry, Steven, right? So, very good. Okay, let's see. I have to pass the attendance. Deme un segundo acá que tengo que moverme de archivo. Este es el de 8 a 9 y este es de 9 a 10. Deme un segundito, por favor. Vamos a pasar el attendance. Okay, I'm sorry. So please, like always, let me know, right? Usted escucha su nombre, por favor, me responde si está
present. Let's see, Monday, September the 4th. A ver, este es el horario de 9 a 10. Permítanme que... No sé por qué me aparece esto así. Deje ver. Permítanme un segundo. No sé qué pasa aquí. La asistencia... Esta es la asistencia del 8, de 8 a 9. Y vamos a ver el otro grupo de 9 a 10. Qué raro, me parece como que ya pasé la asistencia. Y no ha pasado, ¿verdad? Qué raro. Bien, so please let me know, Adriana Beatriz. Present. Thank you, miss. Let's see, Alexis Alberto. Present. Nice. Let's see, Alison Rebecca. Present. Thank you, miss. Let's see, Anna Maribel. Present. Nice. Let's see, Angel Leonardo. Present. Thank you, sir. Blanca Margarita. Blanca Margarita. No. Carlos Andrés. Present. Nice, Mr. Carlos. Claudia Xiomara. Present. Nice, Miss Claudia. Christian Alexander. Present. Thank you, Mr. Chris. Cynthia Allison. Present. Nice, Miss Cynthia. Then we have Dora Stephanie. Present. Nice, Miss Dora. Elida Beatriz. Present. Nice, miss. Let's see, Eric Alex Anderson. I'm sorry. Anderson. Present. Nice. Steven Miranda. Present. Nice. Ay, Steven, el jueves se fue de parranda, ¿verdad? Usted pensó que era viernes, de una agarró la vacación. Se me adelantó el calendario. Ya veo, sí veo que no vino, nos dejó esperando. Y lo peor que los compañeros dijeron que usted de parranda andaba, no sé. Y qué solidarios son. Mentiras, no, yo dije que raro que Steven no ha venido, pero bueno, así es. Al siguiente día me llamaron. Y expliqué de que el tráfico para acá, para Lourdes, estuvo bastante pesado. Ok, sí, aquí veo que hay una nota que le llamaron. Ok, nice. Okay. Nice. Floridalia. Floridalia no está. Bien, vamos a ver Jacqueline Beatriz. Jacqueline Beatrix, ¿no? Dios mío. José Isaías. Ok, José Isaías. Karina Elizabeth. Present. Nice, Miss Karina. Karina Xiomar. Karina Xiomara no está. Catherine Yvonne. Present. Nice, Catherine Yvonne. Marvin Alberto.
Marvin, no. Melida, Argentina. Melida, Argentina, no. Dios mío, ya ha sido el día de no venir a clase. Raúl Alejandro. Present. Ok, Mr. Raúl. Reina Esmeralda. Present. Okay. Rolando Daniel. Present. Nice, Mr. Rolando. Romeo Antonio. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Nice. Yanira de Los Ángeles. Yanira de Los Ángeles. No. Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth, ¿no? Present. Ah, okay. Okay, permítame. Bueno, ya está. So, tenemos un par de ausencias por ahí, pero igual espero que se vayan incorporando. No sé si habrá ingresado alguien que ya había mencionado el nombre y entró después. Present, Marvin Alberto. Marvin, ok, Mr. Marvin, deje verificar acá la asistencia suya para ver. Marvin, sí le había puesto falta, pero ya ahorita le vamos a colocar aquí el attendance. ¿Alguien más que haya ingresado antes, después, I'm sorry, que yo haya pasado el attendance? No. Rolando, what are you talking about? Okay, so let's see. Let's start. Let me share the screen one more time. And we are going to continue where we stop, okay? So iniciamos mencionando the verb be. ¿Sí se acuerdan del verbo to be? ¿O ya no se acuerdan? Yes. Okay. Bien, so we are going to start with some questions. Okay, just give me one moment, please. Sorry. So, let's see. We start seeing the verb be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Eso lo mencionamos la semana anterior, right? Dijimos que the verb be, it's the base form of the English, right? So, es como lo más básico del idioma inglés, right? So, we mentioned that the translation, right, or the meaning for the verb be, in Spanish, that would be ser o estar, right? Yo soy, yo estoy, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos. Esa sería la traducción, right? Cuando yo escribo una oración. Then, we mentioned that the verb to be, it's divided in three options. ¿Quién recuerda las tres opciones del verbo to be que tenemos? I am, es la am, are, is. Perfect. Am, is, are, right? Son las tres opciones. Am, is, are. Yo digo, I'm a student. He is a doctor. We are classmates. Okay, so tres opciones que yo tengo del verbo to be. Am, is, are. Am, is, are. Okay. We mention also the subjects. ¿Se recuerdan que mencionamos los sujetos del idioma inglés? ¿Quién se acuerda de los sujetos? ¿Cuáles son? I, you. I,
He, she, they, we. Okay, it. Very good. Very nice. We have different subjects, right? I, you, he, she, it, we, you, they. Okay, nice. Entonces dijimos que todos estos sujetos yo los puedo conjugar con el verbo to be, right? Yo digo am o I am a student. Okay, yo digo he is my friend. Yo digo we are colleagues. Okay, you are pretty. Okay, so esos son algunos ejemplos. Okay, lo que a mí me interesa que a usted le quede claro es que sí, tenemos tres opciones del verbo to be. Am, is, are. Okay, am, is, are. Y que yo tengo diferentes sujetos y que todos los sujetos yo debo de emparejarlo, yo debo de formular la oración con el verbo que corresponde, ¿verdad? Ya dijimos, jamás ni nunca usted me va a decir are, o jamás ni nunca usted me va a decir she are, o jamás ni nunca usted me va a decir we is, ¿ok? Sino que nosotros tenemos que tener claro que el sujeto, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde? ¿Ok? Am, is, are. Let's see. We mentioned these sentences. Creo que por aquí nos quedamos. No sé si logramos completar este ejercicio. Recuerden. Si lo terminamos. Recuerdo que les mandé un par de imágenes del verbo to be. Yes, coach. Si terminamos este ejercicio. Sí, lo revisamos, ¿verdad? Bien. So, let's see. Vamos a hacer algo. Vamos a ver si nos resulta. Voy a ocupar acá el chat. The verb to be. With the verb to be, we can create a positive sentence, negative sentence, and questions, ¿ok? Como en todo tiempo gramatical, yo necesito dominarlo para crear una oración positiva, o poder crear una oración negativa, o poder formular una pregunta, ¿ok? So, usted tiene que saber hacer el juego de esas oraciones. Por ejemplo, voy a escribir acá en el chat. Veamos, yo digo una oración positiva usando el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Am, is, are. ¿Cuál sujeto? Cualquier de los sujetos que ya conocemos, ¿ok? Pero yo quiero una oración positiva usando el verbo to be. Vengo y yo puedo decir, he is an English student. ¿Ok? Se lo voy colocando en el chat por si desea tomar nota. ¿Ok? Vengo yo y digo una oración positiva. He is an English teacher. ¿Ok? Él es un student. I'm sorry. Él es un estudiante de inglés. He is a English student, ok, un estudiante de inglés, es positiva. Ahora, esta misma oración yo la necesito en negativa. ¿Cómo quedaría? Is not an English. Perfect, ok. So, he is not an English student, ok. Ahí tengo ya la oración negativa, siempre en el verbo to be, pero negativa. He is not an English student. Ok. So, ahora, tengo que formular la pregunta, siempre la misma sujeto, el mismo verbo, el mismo contenido, pero ahora lo necesito como pregunta. ¿Cómo quedaría la pregunta? Is he a English student. Ahí sí. Ahí en esta parte se le da vuelta lo que normalmente tenemos en español, ¿verdad? Le damos vuelta. Yo ya no digo he is an English student, sino que invierto el sujeto donde va el verbo y el verbo donde va el sujeto. Is he an English student? Y lo que yo debo de hacer es colocar el
signo de pregunta para determinar o acompañar o saber o tener claro que esta es una pregunta, ¿ok? Is he an English student? El tono de voz siempre al final cambia un poquito para la pregunta, ¿right? Y por favor, desde ya, no se le olvide los signos de pregunta, los signos de puntuación. En inglés casi que, en español, I'm sorry, casi que no los usamos. Usted está haciendo una pregunta en español y más suena como una afirmación, ¿verdad que ya veniste o verdad que ya te fuiste? Son preguntas como esas que son bien redundantes y no tienen, digamos, una estructura estándar. Puede variar dependiendo del acento o de dónde la persona sea, right? But in English is different, okay? In English usted tiene que poner sí o sí el signo de pregunta si es una pregunta, okay? Is he in English, okay? Yeah, definitely, Rolando. In English is very simple, okay? So, veamos un ejemplo más para que no pongamos solo el is, okay? So, puedo decir, we are classmates, okay? Nosotros somos compañeros, we are classmates. Ok, ahora ¿cómo quedaría en negativo? Are we classmates? That would be the question. Negativo. Ah, no, 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 es cierto. Sería, we are not a classmate. We are not classmates, ok. Nosotros no somos compañeros, right? We are not classmates. Ahora la pregunta. Are we classmates? Ahora sí. Are we classmates? Ok. So, ahí está. Esa sería la pregunta. Si usted se fija con la misma oración, yo prácticamente saco las tres oraciones. Una positiva, una negativa y una pregunta. Aquí faltarían las respuestas, pero lo vamos a ver más adelante. Pero las respuestas de este tipo de oraciones son bastante simples, ok, no necesito una gran respuesta, ok. So, let's see, tenemos los ejemplos, vamos a hacer algo. Adriana levantó la manito, go ahead. Una consultita, yo siempre me confundo cuando ya tienen el nombre, digamos, cuando ya están hablando de Laura. Si tiene que incluir el she is o solo el is Laura. Bye. El Laura es el she, ok, o sea, si usted ya tiene a Laura, ya no tiene que poner she, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Una ella, Laura es una ella. Yo puedo decir she is beautiful, o puedo decir Laura is beautiful, ok. El nombre sustituye al pronombre, ok, quiere decir que she está funcionando como un pronombre porque no sé el nombre tal vez de la persona, pero ya si yo digo she is my student. Ok, so, bien general, she's my student, pero si yo digo Juanita, it's my student, estoy sustituyendo a she, porque es una ella, ok. So, si pone he or she, ya no ponga ni Juanita ni Chepito, ok, o Chepito y Juanita, o he or she, ok, pero no se puede los dos. Ok, bien, fíjese bien qué vamos a hacer en este momento. Yo le he dado a usted dos oraciones positivas, dos negativas y dos preguntas. Y de hecho, los ejemplos, right? So, ¿qué va a hacer en este momento? Vamos a crear grupos. Vamos a crear cuatro grupos nada más. Cuando llegue usted con los compañeros, va a redactar five positive sentences, five negative sentences, and five questions, ¿ok? Les recomiendo que sea la misma, así como yo le he dado el ejemplo, la misma que la hago pregunta, la hago negativa, la hago positiva, para no estar cambiando. Lo que sí les recomiendo, no solo poner I, use otros sujetos, he, we, they, you, she, ok, no solo el I, ¿ok? So, va a crear ¿cuántas oraciones? 15 al final, ¿verdad? 5 positivas, 5 negativas
y cinco preguntas. Puede ser la misma, así como yo he hecho. We are classmates. Positive. We are not classmates. Negative. Are we classmates? Question. ¿Ok? So, ¿está clara la indicación? ¿Qué es lo que usted va a hacer en este momento? Yes. Ok, so voy a abrir los salones. Por favor, 4 minutitos, máximo 5, para que usted complete esta actividad.
Okay, so welcome back. ¿Cómo les fue? ¿Lograron completar sus oraciones? Cada grupo por ahí estaba visitando uno, ya estaban prácticamente finalizando. No sé los demás. Sí, terminamos 15, 5, 5 y 5, right? So, vamos a ver, vamos a revisar. Si les faltaron un par, termínenlas ahí ustedes de manera individual. Bien, vamos a ver, vamos a hacer algo. Fíjese bien, usted tiene que poner atención a la oración del compañero, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar con Marvin Alberto. Marvin Alberto, vamos a empezar quizás más práctico. Marvin Alberto, léanos una de sus oraciones que escribieron positiva. Una nada más, positiva. You are... Excuse me. Estoy recordando. Okay. I am a doctor. Okay, I am a doctor. Okay, so that is a positive sentence, okay? So, let's see. Vamos a ver, Rolando Daniel, díganos usted una negativa de las que ustedes anotaron, una negativa. He is not my friend. Okay, she is not my friend. Okay, nice. Alison Rebeca, díganos usted una pregunta de las que ustedes escribieron. Ajá, Rebeca. Una pregunta. Is she pretty? Is she? Pretty. Pretty. Ah, okay. Is she pretty? Nice. So that is a question. Okay. Nice. Bien. Vamos a ver. Fíjese bien. Póngale atención a la oración del compañero, porque hoy lo vamos a cambiar la dinámica. Usted va a escuchar la oración del compañero y la va a convertir. Por ejemplo, vamos a ver ahorita. Quiero ver a quién no le hemos preguntado. Cristian Alexander. Cristian Alexander en este momento nos va a leer su oración positiva y alguien de nosotros la va a cambiar a negativa, ¿ok? Ponga atención a la oración porque la misma de él la vamos a transformar. Vamos a ver, Cristian Alexander, one of your positive sentences. I am eating. I am what? Eating. I am eating. Ok, so estamos bien, solo que ahí ya esa es una oración en presente progresivo, ok, so ahí estamos cambiando de tiempo, ok, el verbo to be es sujeto, verbo to be complemento, y ahí ya estamos metiéndonos a otro tiempo gramatical, ok. So she is a parent. One more time. She is a patient, parent. O paciente. She is a patient, okay? Patient, okay. She is a patient, okay? Ahí sí, ahí sí. Muy bien. So, vamos a ver. Dora Stephanie, la misma oración que Cristian mencionó, pero ahora usted la va a mencionar en negativo. No le escuché bien al compañero. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, Cristian, una vez más. She is a patient. Ok, she is a patient. Uh-huh. Dora Stephanie. She is not a patient, ok. Nice. She is not a patient, ok. Nice. She's not. José Isaías, cámbienos ahora usted la misma oración a pregunta. Is she a patient? Okay, perfect. Is she a patient? Okay,
Very nice. Vamos a ver, Reina Esmeralda. Léanos una de sus oraciones negativas. You are not a friend. You are not my friend. Okay. You are not my friend. Adriana Beatriz, transforme esa en pregunta. Are you my friend? Okay, perfect. Are you my friend? Ahí está la pregunta. Ahora vamos a ver, Steven, díganos la misma en positivo. Steven. En positivo. Yes, you are my friend. El yes está de más, es para respuesta, right? So you are my friend. Okay, perfect. You are my friend. Nice. Let's see, Elida Beatriz. Léanos ahora usted una pregunta de las que usted tiene. Pregunta. She is a nurse. No, esa es una positiva. Tiene que ser pregunta. Pregunta. Ah. She is not a nurse. No, esa es la negativa. ¿Cómo pregunta? She is a nurse. Esa es la positiva. ¿Cómo pregunta? La misma, pero pregunta. O sea, bueno, no sé cuántas escribieron ustedes, pero pregunta, pregunta con el verbo to be. No sé, what is a nurse? Vale, pero ahí en el what ya se está metiendo a una WH que no hemos visto todavía. Ok, so, thank you. Is she a nurse? Ok, ahí sí. Is she a nurse? Mire, she is a nurse, positive. She's not a nurse, negative. Is she a nurse? Question. Ok, let's see. Catherine Yvonne, una pregunta. Léanos usted una pregunta de la que usted hizo. Is she tall? Is she? Is he tall? Is tall. He tall? Is alto, ¿verdad? Tall. Is he tall? Ok, muy bien, yes. Esa es una pregunta, right? Is he tall? Nice. Veamos a Reina Esmeralda, ¿cómo quedaría esa en negativo? No le escuché muy bien como dijo. Catherine Yvonne dijo, is he tall? Sería, he is not tall. Perfect, that would be negative, right? He is not tall. And let's see, Ana Maribel, díganos usted la negativa. No la acaba de decir la compañera. La negativa. Ella dijo la positiva. Ah, sí. Perdón. Sería he is not tall. Okay, perfect. He is not tall. Okay, so there you go. There you go. Okay, so no sé si se logra captar la idea de lo que he estado tratando de hacer la práctica, ¿verdad? Oraciones donde usted va conjugando, ya sea siempre con el verbo to be, pero una positiva, una negativa, una pregunta, ¿ok? Así usted tiene la capacidad de saber cómo convertir la oración que sea en otro tiempo del inglés, ¿right? Ya sea en pasado, en presente o como pregunta, ¿ok? So, ¿estamos bien en esa parte? Yo le recomiendo que si usted tiene tiempo y tiene espacio, trate de escribir unas 5 más, ¿verdad? Ahí como una práctica personal, escriba. Puede ser una con cada uno de los sujetos, porque no solo ponga ay, sino que tiene que variar, ¿verdad? Tiene que usar
diferentes sujetos. So, now we have right here numbers. Alguien me puede decir, mire, yo los números, yo ya me los puedo, 1, 2, 3, 4, 5, right? So, pero no es tanto que si me puedo los números, sino que los sé escribir, los sé pronunciar, sé qué es lo que significa y me los puedo hasta el 10, hasta el 100 por lo menos. Le voy a enviar aquí al grupo una imagen que es de los numbers. Esto de los números, o sea, por cuestión de tiempo, uno no puede como ir, no es que vamos a contar aquí del 1 en 1 hasta el 1000, o sea, no. Deje ver a dónde está la imagen. Y no sé si han escrito ahora en el grupo. 8 a 9. Nueve, 10. Bye. Ahí creo que le cayeron ya los números en English, right? So, para... My goodness, the time is running so fast. So, estudia los números, ¿verdad? Como le digo, si usted se los puede que hasta el 10, o sea, no es que esté mal, pero es muy poco, ¿ok? Tiene usted que tratar de conocer los números, la escritura, la pronunciación, el significado, por lo menos, en este módulo hasta el 100. Pero así, al revés y derecho, el que le pongan, usted lo va a poder escribir, ¿ok? Sorry. So, let's see. In English, instead of zero, we have old, okay? Nadie en inglés, a una persona que hable nativo, no le va a decir zero cuando están dando una dirección, un número de teléfono, una credit card number. Ellos siempre le van a decir old, okay? Lo que nosotros le decimos cero, ¿verdad? Cero, 40, lo que sea, right? So, they, instead of say zero, they say old. Okay, so let's see. In the picture, ahí lleva usted para que se deleite contando, mire, de uno en uno hasta el 100 prácticamente. Y ahí están cómo se pueden abreviar, ¿verdad? Los large numbers is right there. So, los números más grandes. Pero por lo menos usted que domine hasta el 100, creo yo que ganancia. Pero que le digo, dominar es saber de verdad el número, escribirlo, escucharlo, pronunciarlo, right? Reconocerlo. Ok, so, numbers. Como le digo, no sé qué tan familiarizado está con los números. Mañana vamos a ver si hacemos un par de sumas, restas, multiplicaciones y eso, porque así es como yo voy a entender si yo me puedo los números, ¿verdad? Que yo le diga, could you please give me your credit card number? Okay, usted empiece. Oh, my credit card number is la 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 la. Okay, vea aquí hay unos ejemplos. Okay, so, como ya le dije, siempre que usted vea el O, so they will say my work phone number is 201-555-2491. Okay, es la forma que normalmente usted va a escuchar que mencionan un número, ¿verdad? Nadie le va a decir zero, ok, zero. Y el zero lo ocupan más que todo para contar, ¿verdad? Que estén contando algo, pero normalmente es una, está, ¿verdad? Abreviado, quiero ver, sí. Sorry. So, please study the numbers, ok, no solo que me lo diga. Mañana yo, por ejemplo, vamos a hacer una suma. Fácil, yo le digo 2 más 2, 4 me va a decir usted, but in English, right? 2 plus 2, 4, ok? Yo le digo 5 plus 5, 10. La matemática, de lo que vienen huyendo algunos de los números. Pero va a ser sumitas así, ¿va? No le voy a poner 1,250,000 más, no, ¿verdad? Sino que le vamos a poner así de una cifra, dos cifras, una suma chiquita. Igual, trate de ver la escritura, porque mañana le podemos dictar, ¿verdad? Que usted escriba number 20, number 21st, number 80. So, usted tiene que tener la habilidad de la escritura, ¿verdad? Eso de los números es algo bien
básico que usted lo va a necesitar en cualquier momento. Le van a dar una dirección, un número, un algo donde usted tiene que anotar números, ¿verdad? Y lo ideal es agarrar números de dos cifras, ¿ok? No, no así como 201, sino que le digan 201, 55, 52, 49, 1, so de dos cifras, ¿ok? So, my goodness, time is over. But I need to validate the attendance, okay? Antes de que se retiren, solamente déjenme ver la asistencia de un par de almitas que no tienen y tal vez ya vinieron. Blanca Margarita. No está. Floridalia. It's Yvette. Jacqueline Beatriz. Xiomara Karina, Karina Xiomara, I'm sorry. No. Let's see. Melida Argentina. No. Yanira de Los Ángeles. Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth, sí está. Sí, de ahí le había puesto mala asistencia. Bien, Jocelyn Elizabeth, sí. Then the rest, creo que no han venido igual. Acuérdense que la asistencia es bien importante, right? Deje ver, sí. So, appreciate your time. Time is over. I hope to see you tomorrow. Por favor, no olvide empezar a trabajar la plataforma, sección 3, sección 4, de acá al jueves, tenemos que estar completos, ¿ok? So, thank you for everything. Good night, bye bye, take care, and see you tomorrow, ¿ok? So, we continue tomorrow. Good night. Good night, good night everyone. Good night. Good night. Bye bye, take care.